Hay una posibilidad que este sea nuestro último encuentro. En semanas puedo estar muerto. Nos retamos un duelo a muerte. Me pareció apropiado venir a verte considerando todo lo que logramos juntos. Seguí tus recomendaciones. Me envié una carta. Así que decidimos encontrarnos en el Teatro Colón. Tocaba en una serie de partituras, una recopilación de Paganini. Alquilé un palco privado. Así podíamos estar los dos solos. Hablando nos dimos cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. Creo que eso es lo que nos lleva a nuestra rivalidad. Se pusieron las cosas sobre la mesa. Ahí llegó la mejor parte. ¿Por qué lo hiciste? En ese momento no pude ocultar mi sonrisa. Darme cuenta que hablaba sobre su mujer me produjo una felicidad indescriptible. Llegamos a la conclusión que seguir de la misma forma era solo alargar lo inevitable. Él eligió el lugar. Yo las armas. A puertas cerradas. Sin padrino. Él y yo, los dos solos. Qué curioso. Hace años que no la saco a la luz y todavía sigue afilada. ¿Sabes que le hablé de vos? ¿Por qué hiciste eso? Si él es el que muere, me pidió que vaya a hablar con su hijo y que le diga que es un buen padre y que no lo abandonó. Yo no quería ser menos. Como yo no tengo a nadie, si yo muero, él es el que va a venir en mi lugar. Me voy. Esta puede ser la última vez que nos veamos. Hagamos la corta. Buena suerte, Fausto.